buen día, bienvenidos a una edición más de Compacto Económico. Agradecimiento especial al staff de Sonia Riquelme por el peinado y maquillaje. Hoy te informamos novedades de los sectores cooperativo y empresarial. La cooperativa San Lorenzo también se ocupa de la asistencia social. La doctora Cristina Invernizzi nos da más detalles al respecto. Nosotros somos una cooperativa de ahorro y crédito, pero no dejamos de lado los otros servicios para nuestros asociados, y no solo para nuestros asociados, sino que para la comunidad, porque está apoyando a la municipalidad, a las comunidades, al centro de salud. En esta pandemia brindó el local, que con todas las comodidades y seguridad con que contamos. Entonces, fue un brillante apoyo para el país, porque no solamente en San Lorenzo venían a vacunarse la gente, veníamos de todos lados. ¿Sabías que la cooperativa Nazaret propone actividades educativas abiertas a toda la comunidad? En cuanto a lo que nosotros como cooperativa perseguimos, es fomentar esto en la comunidad. Ustedes sabrán que esto es abierto a todos, no discriminamos, que sean socios o no socios. Y eso nosotros queremos que aproveche la comunidad de acá en el barrio Santa Lucía de Lambaré. Y justamente queremos que aprovechen todo lo que vamos a tener en materia de capacitación, lo que va del año 2022. Vamos a potenciar nuevamente como institución, no solamente nosotros, sino también las otras cooperativas y demás entidades, este tipo de crecimiento. Yo le digo un crecimiento en materia de educación. La herramienta digital CU24 Horas te permite habilitar tu caja de ahorros desde la aplicación o desde la web, de forma sencilla y rápida. Activa el servicio llamando al 617-0000. Cooperativa Universitaria. Confiable, solvente y solidaria. La cooperativa serrana tuvo una especial atención a sus asociados afectados por la pandemia. Y con respecto al servicio solidario, la pandemia, ¿verdad?, nos obligó a flexibilizar nuestro reglamento. Así también 2.367 socios han sido beneficiados por esos servicios solidarios. También en el año pasado, a mediados del año pasado, hemos modificado un poquitito el reglamento, en el cual fueron aumentando los subsidios y los premios de solidaridad. Desde la sucursal, Félix Bogado de la Cooperativa Universitaria comentan los beneficios y servicios adicionales para los socios. Tiene el sistema de solidaridad que muchos socios no conocen, que tiene un abanico de cobertura, ya sea en la salud, ya sea en la educación. También cuando tristemente uno pierde un ser querido, la cooperativa está ahí. Hoy es fácil porque se entra en la web de la cooperativa y uno encuentra todo lo que necesita. La cooperativa tiene a través de su dirección de marketing, tiene unos flyers de los convenios, de los descuentos y las facilidades que se tienen con varias casas comerciales. Y eso semanalmente se distribuye y se le envía a los socios. La cooperativa universitaria estuvo presente en la Expo Carapeguá 2022 para dar a conocer todos sus productos y servicios. De ese punto de vista sí es muy importante porque la marca CU, importante que esté en donde haya una actividad social, recreativa, cultural. Entonces es muy importante y tratar de atraerle a más gente, ¿verdad?, para que opere con nosotros. La verdad que acá en Carapeguá, en realidad en el departamento de Paraguarí estamos en constante crecimiento. Eso es muy, muy importante para nosotros. Y el servicio de crédito, ahorro y la parte de solidaridad es muy atractivo y es muy bien recibido por nuestros socios.
En la cooperativa Medalla Milagrosa, hoy te invitamos a crecer. Tenemos un crédito pensado para vos. Créditos para educación con tasas preferenciales. Ordinarios para consumo general. Credio y emergencia con aprobación ágil. AFD y Mi Vivienda para cumplir el sueño del hogar propio. Microfinanzas que le dan a tu negocio el impulso que necesitas. Tasas bajísimas con AAA y socio sobresaliente. Más info en redes sociales o al 021-519-9. Desde tu CU 24 horas, podés habilitar el débito automático para el pago de tus compromisos con la cooperativa, además de otros servicios. Activa tu CU 24 horas llamando al 617-0000. Cooperativa Universitaria, confiable, solvente y solidaria. La licenciada Esther Rodríguez, de Royal Beauty Spa, nos habla de otras opciones disponibles en tratamientos para agasajar a mamá en su día. Y también los tratamientos corporales, que tenemos el sauna, tenemos solarium y además para reducción celulitis y flacidez. Tenemos aparatología de primera, estamos contando con depilación también, depilación definitiva. Tenemos el HIFU, que reduce hasta 5 centímetros en una sesión, así como la criolipólisis, que está entre 5 a 6 sesiones aproximadamente por sesión. Y los combos de masajes reductores, también tenemos poslipo, o sea, una variedad bien grande de tratamientos para este mes, ¿verdad? Que es el mes más importante de la mamá. Nosotros el 14 de mayo vamos a estar abriendo desde las 8 hasta las 19 horas, o sea, para que les den más oportunidad, sería feriado, pero nosotros sí vamos a estar abriendo ese día. Maxim Flores ofrece las mejores opciones en regalos florales para sorprender a mamá en su día. Jarrones con rosas, girasoles y box de rosas son algunas de las propuestas de la tienda. Para cada pedido utiliza rosas ecuatorianas que se caracterizan por el tamaño de la flor, sus tallos más grandes y su durabilidad. Otra alternativa son sus bases de corazón doble con 100 rosas a elección. La florería también trabaja sobre pedido y hace detalles personalizados tanto en ramos como boxes, que pueden incluir chocolates, espumantes, peluches y una nota. Maxim Flores tiene dos sucursales, una en Asunción y otra en la ciudad de Carapeguá. Más información al 0981-450-998. Dimo es la aplicación de gestión financiera nacida con el espíritu de las cooperativas. Como las aguas del río Paraná fluyen con fuerza y se unen al río Paraguay, Dimo une a los socios, las cooperativas y toda la ciudadanía. Vincula tu cooperativa a Dimo y podrás transferir dinero, pagar servicios y comprar en comercios. Todo desde una sola aplicación en tu celular. Dimo nos une. Unite a Dimo. Compartimos momentos de lanzamiento del proyecto Cuñamareté, que tiene como objetivo ayudar a mujeres emprendedoras de escasos recursos. En toda mujer que quiera salir adelante, porque muchas veces las mujeres y mamás en general nos encontramos con muchas dificultades para salir adelante. Tomo como experiencia en mi caso que me costó muchísimo empezar desde cero, vengo de una familia de muy escasos recursos, entonces por eso me propuse hacer este proyecto para poder ayudar a varias mujeres y la verdad que desde que empezó está yendo para arriba. Ahora tenemos también ya el apoyo del Viceministerio de Industria y Comercio, del Centro de Entrenamiento de Emprendedores y también de la ASOMIPYMES, que es un soporte muy grande para nosotros. Esto fue todo por hoy. Muchas gracias por la compañía. Nuestra cita es mañana a las 11:30 aquí por Unicanal. Buen resto de jornada.